Por primera vez en la historia de Puerto Rico se define y prohíbe la prostitución y se imponen penas que desalientan el ejercicio de esta sin que haya relevancia en cuanto al sexo, mediante la aprobación de la ley número 55 del 3 de junio del presente año. Hasta entonces, solo existía legislación de carácter penal que prohíbe las casas de prostitución o sodomía, casas escandalosas y comercio de personas. Una enmienda al Código Penal de Puerto Rico, el artículo 107A, tipifica el delito de la prostitución y lo define como toda persona que sostenga, acepte, ofrezca o solicite sostener relaciones sexuales con otra persona, por estipendio, remuneración o cualquier otra forma de pago. A pesar de que las autoridades están decididas a hacer cumplir con mano firme esta nueva ley, otros opinan que la prostitución, aunque podría ser disminuida, nunca podrá ser erradicada ni por ley alguna, ni por castigo a las prostitutas, ni por irrupciones de la policía a las casas de lenocinio, ni por prédicas morales. Por su parte, las prostitutas entienden que su trabajo es una profesión como cualquier otra y que la misma cumple con una función social. Aquí yo creo que en Puerto Rico nunca se va a acabar esto porque siempre hay muchos lugares. Y esto, por ejemplo, si quitan estos lugares, que son lugares muy discretos donde nadie se da cuenta, hay mucha gente que necesita esta clase de trabajos porque no tienen esposas, porque están en el mar mucho tiempo. Y pues si hay violaciones en Puerto Rico, habiendo esta clase de negocios, sin haber esta clase de negocios, habría mucho más violaciones y mucho más prostitución, porque los hombres desesperados buscarían cualquier niña o cualquier señora en la calle y la raptarían y le harían cualquier cosa. ¿Ustedes entienden que la prostitución es una profesión? Sí. ¿Usted considera como sí. una profesión más? Yo la puedo considerar como una profesión más. Como cualquier otra, como trabajar en un restaurante, en una fábrica, como lo mismo. Por ejemplo, el trabajo suyo, que es de reportera, así, cualquier, normalmente. No es otra cosa del otro mundo. Hemos iniciado nuestro estudio sobre la prostitución en Puerto Rico, una profesión censurada por nuestras leyes y por la sociedad. A través de estos reportajes relataremos nuestras experiencias, conocimientos y datos adquiridos con nuestras visitas a estos negocios, entrevistas a prostitutas, a Anthony Turci, autoridades policíacas y médicas, a doña Felisa Rincón, viuda de Gautier, quien cuando fue alcaldesa de San Juan propuso un programa para tratar la prostitución, y otros. Además, informaremos datos relevantes sobre los pocos libros y trabajos que sobre el tema se han escrito. La tarea fue ardua, tanto para el compañero Radamés Sánchez como para mí. Tuvimos nuestras limitaciones y nuestros logros. Una cámara de televisión en un prostíbulo no es cosa fácil. La prostitución es ciertamente una de las profesiones más antiguas. Su historia se remonta a la creación de las primeras ciudades en el mundo. En Puerto Rico tenemos conocimiento de que en el siglo XVI, año 1526, el emperador Carlos V dirigió una carta al Consejo Municipal de San Juan en la que autorizaba a Bartolomé Conejo a establecer en la ciudad una casa de mujeres públicas donde soldados y marineros pudieran saciar sus apetitos sexuales. El cambio de soberanía, el establecimiento en la isla de campamentos militares y el advenimiento de la Primera y Segunda Guerras Mundiales trajo consigo un incremento considerable de mujeres dedicadas al comercio carnal. Tradicionalmente, las prostitutas operan en zonas portuarias y turísticas, ya sea en centros de prostitución organizada o en las calles. Aquellas vías de mayor concentración en el área metropolitana son las calles Luna, Tetuán y Marina en el Viejo San Juan, las avenidas Ashford y Magdalena en el Condado y la Parada 15. Hacia el sur de la isla existen establecimientos que en realidad son casas de lenocinio, muchos de los cuales han sido intervenidos por la policía. Aunque generalmente identificamos a la mujer de vida alegre como prostituta o por la palabra más popular de cuatro letras, estas son llamadas también rameras o meretrices. Los motivos que impulsan a una mujer a prostituirse son varios: la falta de recursos económicos e intelectuales, abandono del marido o decepción con quien la sedujo, vida fácil y deseo de lujos, entre otros. Para mí esa es mi forma de vida, tú sabes, soy una madre soltera con dos niños, ¿entiendes? Y no soy una mujer preparada, como dicen, ¿entiendes? ¿No has tratado en alguna otra ocasión de conseguir trabajo o te gusta ser prostituta? No, yo he trabajado en cafetería, que es lo más que yo puedo conseguir, ¿entiendes? Y yo soy una madre que paga $100 de babysitter semanales, plus renta, comida, escuela, qué sé yo ni qué. Todo eso por ahí. Con $150 semanales no me dan a mí para vivir.
de una cafetería, que es lo más que pagan hoy en día en un restaurante. ¿Entiendes? Y no es que a mí me guste, porque a nadie le gusta ir a una cama con un hombre que uno no le gusta. ¿Ves? Digo, eso es mi pensar. Pero cuando hay niños y responsabilidades, hay que hacer lo que sea. Y yo, para robar, pues mejor me meto aquí. Porque es preferible venir aquí o vender droga o robar o quitarle los chavos a un borracho por ahí, un pobre infeliz, que venga aquí y me lo gano normalmente. O sea, no normalmente, pero sin hacerle daño a nadie y puedo mantener mis hijos, ¿ves? Sí, dice, cuando yo vine aquí en el 79, yo no era ninguna prostituta. Yo trabajaba en el parking. ¿Y por qué viniste para acá? Pues, Missy, porque salí embarazada. El papá del nene no lo quiso mantener. Y ya. Tuve que salir. Eran dos Tuve que allá. Salir para acá. ¿Y no consideraste quizás, pues, tener este trabajo a tiempo parcial del parking y conseguir otro, pues, en otro lugar que no fuera necesariamente...? Lo intenté. Pero es que hoy en día... Lo intenté, Missy, pero yo nada más tengo un 8 grado. Y con 8 grados no llego ni a bajendera de la calle. Yo he trabajado en otras cosas, pero el dinero que pagan es muy poco. Esto es esto tipo esclavo, trabajar 6 días a veces para un pago muy pequeño. Para hacerse $130 semanal en una boutique es como, tú sabes, eso es como esclavo, mija. Eso está fuerte. Sin embargo, hay muchas personas de tu misma edad, muchas jóvenes de tu misma edad que trabajan por ese sueldo y viven su vida, quizás no con los lujos que tú te pudieras dar. Bueno, sí, eso sí. Algunas no quieren aspirar para algo más alto, algunas quieren quedarse en lo mismo siempre. Yo creo que este es el medio más fácil para uno conseguir el dinero. En Puerto Rico hay 4 categorías de prostitutas. En primer lugar se encuentran las llamadas call girls, quienes trabajan por citas en habitaciones de hoteles de primera o en sus lujosos apartamentos, usualmente ubicados en el condado. Son mujeres preciosas, quienes tienen entre su clientela a la crema y nata local. Sus ingresos anuales pueden sobrepasar los $100,000. Los lugares de prostitución organizada, Black Angus, Riviera y Caribe, por ejemplo, cuentan con grupos de muchachas que generalmente cobran desde $20 más 6 o 7 por el cuarto, dependiendo del establecimiento en que trabajen. Sin embargo, mediante mutuo acuerdo, una prostituta puede ganarse 40, 50 y hasta $100 por aproximadamente 15 o 20 minutos de sus servicios, ya sea por una relación sexual normal o por el ofrecimiento de algún plato especial. Se hablan de algunos especiales, algunos platos especiales dentro de la prostitución. ¿Cuán cierto es eso? Bueno, yo no lo uso. Pero sí existe. Sí. Ofrecen plato 1, plato 2 y plato 3. ¿Qué es eso de plato 1, plato 2? Ay, mi tío. Los platos especiales o extras son las relaciones orales o anales. ¿Cuánto dinero tú puedes hacer por noche o qué promedio de dinero haces a la semana? Planilla no se mete en esto, ¿verdad? No. Bueno, depende. Hay noches que paso 2 y 3 noches sin hacer nada, pero a veces me puedo hacer hasta 1,000 pesos en una noche. Puede ser que me haga 2, 3. Pero a veces pasan 2 o 3 días. $300. Por noche. Pero a veces pasa una semana cuando está caliente con la policía y no haces nada. Y meses que no vienes porque tienes miedo con la policía. ¿Has podido ahorrar una cantidad considerable de dinero entonces? Sí, sí. He ahorrado bastante. ¿Invertir en...? Sí, sí. Tengo casa. Tengo casa, apartamento. Tú sabes. Tengo buenas prendas. Es en estos lugares donde uno verdaderamente se da cuenta de lo que es la prostitución. Una vez se llega al acuerdo con el cliente, se pasa al hotel. El hombre paga los $6 o $7 del cuarto. La prostituta toma una toalla y caminan hacia la habitación. El cliente le paga por adelantado y posteriormente se consume el acto. Pasados 15 o 20 minutos, ya la prostituta está nuevamente a la búsqueda de otro prospecto. Una cosa, humanamente y físicamente, ¿cuántos clientes ustedes pueden atender por noche? Bueno, dependiendo cómo esté. ¿Cómo esté qué? El negocio, la noche. Pero ustedes físicamente, o sea... Físicamente yo me puedo atender 5 o 6, más nada. Más nada, de ahí no paso. Yo también. Pero si el negocio... No, mi tía, yo me canso. Ah, yo no, yo me llevo hasta 15. Ella llevó... Yo me llevo hasta 15. Yo no. No, dependiendo si uno no tiene... Si hay negocio, yo me llevo hasta que no aguante más. La tercera categoría la componen la pléyade de rameras,
muchas de ellas entradas en edad, que trabajan en bares de tercera, y sus clientes mayormente son recipientes del Seguro Social. Y en último lugar, están las prostitutas de esquina o caminadoras. Además de los platos especiales o extras y los cuadros, relaciones sexuales entre más de dos personas, las prostitutas suelen encontrar clientes con exigencias muy particulares. Con hombre mañoso, chica, que le gusta que le pongan un taco en el ojo, que casi para sacarle el ojo que le den. ¿Pero cómo eso desde un taco en el ojo? ¿Un taco de zapato? Un taco de zapato, sí. Que le hagan así, que le fundan el taco. Ya tiene dos rotos aquí en el ojo. $100 paga por eso. Y no me toca mi cuerpo. O es simplemente esa situación. Así, eso es lo que a él le gusta y ni acepta que me quiten. También tengo uno. O sea, entonces no consuman una relación sexual, simplemente es el taco en el ojo. El taco en el ojo y así él yacula de una vez. ¿Cuál es la otra? También tengo otro que le gusta que me viste de blanco y me mete en una caja de muertos, me da $200 para meterme en una caja de muertos. Y él con una ropa negra parado al frente mío no me hace nada con eso afuera, así ya cura también. También tengo uno en el condado que le gusta que lo puyen por todos lados con una aguja. Que lo muerda, que le den golpes así. Y o sea, todos estos casos no llegan a la relación sexual. No. Sino simplemente esa es la satisfacción que ellos sienten. Sí, y así pueden eyacular. Y me pagan por eso, no tengo ni que quitarme la ropa. Contrario a lo que muchas personas piensan, Anthony Turci no está preso. Turci estuvo confinado en la penitenciaría estatal de 1974 al 1977 por evasión a la ley de contribuciones y luego fue trasladado a una prisión federal donde cumplió su pena hasta el 1980. Turci, quien afirma que nunca fue indultado por el gobernador, reside en la isla desde hace 23 años. ¿Durante todos estos años ha estado relacionado con el negocio de la prostitución? No. Usted está mal, está interpretando la cosa mal. Yo estoy relacionado con el negocio de club nocturno. Yo no tengo nada que ver con prostitución. Sin embargo, su negocio ha sido allanado varias veces, precisamente por alegada violación a la ley de prostitución. Correcto. El negocio mío en muchos otros clubes nocturnos, pero todavía los policías no lo atacaron. Cualquiera de estas barras que permite dama también en los hoteles de lujo. ¿Cómo usted describe entonces su negocio? Yo describo el negocio mío como un negocio de un salón de baile aquí. Nosotros tenemos go-go girls aquí, tenemos muchos parejos que entran aquí, muchas damas solteras que entran, es un meeting place, ¿cómo se llama? ¿Solamente eso? Solamente eso. Usted ha comparado su negocio con una discoteca, sin embargo, se alega que las jóvenes bailan desnudas o topless, lo que se conoce como topless, que hay un hotel que posterior a tener algún tipo de relación o acercamiento con algún caballero, pasan a ese hotel. Sí, yo creo que la única diferencia de las muchachas que andan en este negocio y en los otros clubes nocturnos es la diferencia de las otras que están trabajando allá en los hoteles. La única diferencia es los precios. Allá en los hoteles, las mujeres pidiendo por sus servicios. Las mujeres piden más chavos allá en los hoteles. Entonces, ahí existe la prostitución. Yo imagino. En cuanto a la aprobación reciente de una nueva ley contra la prostitución, Turci entiende que la misma es inoperante. La única cosa que está haciendo esta ley es un traslado de negocios que ahí están practicando por aquí, a donde quiera, por los hoteles, porque ella sabe que a los policías no entran a estos hoteles para hacer una redada. Vamos a hablar la verdad. Tampoco los policías, como la ley nueva dice, que ambos sexos, yo no lo viste en el periódico, todavía que ahí entraron un sitio de homosexuales o lesbianas, ¿dónde está ocurriendo este tipo de negocios? Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que la policía, el Departamento de Justicia de Puerto Rico, tiene miedo de entrar en estos negocios por las personas quizás que ahí encuentra allá. Entendiéndote que encontrarían personas que les comprometería su profesión y su dignidad y su prestigio dentro de la sociedad. Profesionales. Y en términos de higiene, ¿qué
¿Qué tipo de medidas ustedes toman? No, lo chequeamos. Esto, se chequea. Primeramente se lava el hombre y se chequea su pene. Pero eso tiene que ser antes de lavarlo. Se usan gomas. Yo te lavo el hombre. Yo te lavo el hombre y después te lo chequeo. Sí. Porque tú no me digas que tú, mientras estás lavando el hombre, estás apretando por fuera. No, antes no, tú de que tienes que lavar, después echarla hacia atrás y después hacia adelante. Pero ¿y qué pueden ustedes probar mediante esto? Bueno, ahí se sabe si tiene gonorrea o cualquier enfermedad. De las cuatro categorías de prostitutas, las call girls y las que trabajan en bares de prostitución organizada, son las que más cuidan su salud. A las segundas, el administrador del bar les requiere para que trabajen una tarjeta de la unidad de salud. De los otros dos grupos, la de los bares de tercera y las caminadoras, es difícil precisar su cuidado sanitario. ¿Es arriesgado tener contacto sexual con una prostituta en estos momentos? Es altamente arriesgado, y más teniendo en cuenta que hay enfermedades de transmisión sexual incurables. Si pudiéramos dar un porcentaje de prostitutas infectadas en esta sociedad, especialmente las áreas de mayor concentración y de mayor prostitución. En algunos estudios que el Programa de Control de Enfermedades de Transmisión Sexual ha realizado, ha encontrado hasta un 20% de esa población con algún grado de infección de transmisión sexual. ¿Es un porcentaje significativo? Yo diría que es un porcentaje alarmante. En calidad de médico, el doctor Curí opina que las prostitutas debieran ser localizadas en zonas donde pudiera ejercerse un control sanitario efectivo. Uno de los programas para tratar la prostitución más vanguardistas para su época, 1948, fue el presentado por doña Felisa Rincón, viuda de Gautier, cuando era alcaldesa de San Juan. Doña Fela propuso un programa para la relocalización de las prostitutas. Que se hiciera una zonificación y que fuera una cosa de rehabilitación, rehabilitación en todo sentido, ver en qué forma te puedes quitar a la que está, buscarle un trabajo o ayudarle en alguna forma, y si no se puede, curarlas para que no contaminaran a los hombres con quien tenían contacto. Esa era mi opinión personal. Una de las razones por la cual este proyecto no prosperó fue, según la exalcaldesa, porque su idea no fue tomada con seriedad. ¿Cuál es su opinión respecto a estos nuevos intentos del gobierno de erradicar la prostitución? No me quisiera yo meter en eso. Yo no creo que con medidas drásticas tú puedes resolver el problema. Este es un problema de educación. Es un problema de salud. La División Control del Vicio de la Policía de Puerto Rico es la unidad encargada de velar por el cumplimiento de la nueva ley número 55 que prohíbe la prostitución. El capitán Gregorio Fernández, director de la oficina de San Juan, nos expresó que está consciente de la realidad de que la prostitución no es erradicable, pero que uno de los objetivos primordiales de su unidad es reducir al mínimo la comisión de este delito. El tratar de controlar y reducir el ejercicio de la prostitución en Puerto Rico no promueve el traslado de estas prostitutas de centros organizados a otras áreas hoteleras, apartamentos, donde a la policía le es difícil o imposible penetrar. Bueno, tomando en consideración esos detalles, pero tenemos que seguir atacándola y planificar y hacer planes de trabajo para poder llegar donde se muevan, donde estén. ¿Ha contemplado la Policía de Puerto Rico, en este caso Control del Vicio, preparar un plan operacional para incursionar en estos lugares? Estamos en esos estudios. De enero a junio del presente año, la policía intervino con 299 personas por violación a la ley de prostitución. También ha irrumpido en llamados centros de masajes, en donde han hallado prostitutas menores de edad. En la isla hay varios establecimientos que han sido allanados por la policía, muchos de los cuales han cerrado. Por ejemplo, en la carretera de Caguas a Humacao queda algo de lo que fue el Champion, un bar en donde de 9 a 12 mujeres se dedicaban a la prostitución, algunas con el consentimiento de sus maridos. Como no había cuartos, las relaciones sexuales se sostenían sobre cartones en la parte posterior del lugar. Otro bar que cerró sus puertas en 1979 fue el Cristina Onassis en Ponce. En su momento, fue el prostíbulo más importante del área. La ocupación de las patentes del reloj
ahora Pamela's Bar Restaurant, fue producto de una larga batalla legal que data de 1980. Aún así, se alega que el mismo opera ocasionalmente en abierta violación a la ley. Lo que una vez fue el Isabel's Dancing Place, cuya propietaria lo fue Isabel Oppenheimer, mejor conocida como Isabel la Negra, es ahora un centro cristiano de rehabilitación para adictos y alcohólicos. La casa principal sirve de albergue, y lo que en la actualidad es la capilla, en su momento fue uno de los clubes nocturnos más conocidos de Puerto Rico. Una nueva modalidad en el ejercicio de la prostitución se está dando en los pueblos de la isla, en los que hay moteles. Los centros de contacto son pequeños negocios o bares en donde se lleva a cabo la transacción íntima. Luego la pareja sale y se dirige al motel con el que el bar tiene un acuerdo previo. Estos casos, aunque van en aumento, son muy difíciles de probar. Las diversas formas de ejercer la prostitución y el constante traslado de las prostitutas a clubes nocturnos y otros lugares para no quemarse son dos de los factores que dificultan la obtención de cifras estadísticas de cuántas de estas existen en Puerto Rico. Hasta ahora hemos conocido a la prostituta en su trabajo. Pero, ¿cómo actúa esta frente a su familia e hijos? ¿Como prostituta? No se diera cuenta nunca mi hijo de lo que hago. ¿Nunca se lo diría? Nunca se lo diría, no. Eso me daría mucha vergüenza, porque es una vergüenza para mí. Es vergüenza para mi familia. ¿Y si de alguna manera él se enterara? ¿Cuál tú crees que sería? Bueno, yo creo que yo le hablaría y él comprendería, no sé, por lo menos por el padre, por la familia. Y si él llega a tener su profesión y llega a ser algún día alguien, él me comprendería. ¿Y si tu madre se enterara o alguno de tus niños, cuando fueran más grandes, se enteraran del tipo de trabajo que realiza? ¿Cuál crees tú que sería la reacción de ellos? No, no me gustaría que se enteraran. Porque mi deseo es ver, cuando esté mi niño grande, pues yo retirarme y irme a vivir para otro estado, que no sea en el estado que yo he trabajado de esa forma. En cuanto al aspecto religioso, las prostitutas tienen sus convicciones muy personales. Yo creo en mi Dios y tengo mi religión y tengo mucha fe. Eso, porque uno está en la prostitución no quiere decir que uno no puede tener fe, no puede tener una religión. Uno es como, tú eres humana y yo soy humana. Y eso es la verdad de Dios, es eso, que somos todos humanos. A pesar de los lujos y otros bienes materiales que ostenten con el dinero que ganan, las prostitutas son en su mayoría mujeres infelices, que viven una doble personalidad, temerosas de ser descubiertas, aterradas ante el posible rechazo de sus seres más queridos y con la esperanza de conseguir un amor verdadero. Solamente espero un día que venga un hombre y me guste, me enamore y me case y me retire. ¿Tú crees que eso pudiera suceder dentro del ambiente en que te mueves? Sí, hay más hombres buenos en el ambiente que me muevo que en el ambiente de afuera. ¿Tú le aconsejarías a cualquier otra joven que pasara más o menos por las circunstancias que pasaste que cogiera este camino? No lo haría, jamás. Profesión Censurada tuvo como propósito presentarles la realidad del mundo de la prostitución. Un mundo en el que mujeres, jóvenes y adultas, solteras, casadas y hasta embarazadas, se dedican a la venta de placeres momentáneos. El problema de la prostitución, independientemente de si es ilegal o inmoral, es real e imposible de erradicar. No existe una sociedad en el mundo que esté libre de este mal histórico. Hemos sido crudos y fuertes en la presentación de este tema. Ello ha generado todo tipo de críticas, adversas y favorables. Las agradecemos en todo lo que valen. Trabajaron en esta serie Martín Barrios y José Luis Méndez en la edición, Radamés Sánchez y Charito Fraticelli.